El Poder Ejecutivo Nacional ratifica el comunicado oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación respecto a la información suministrada vinculado al fiscal federal Alberto Nisman. El mismo, como se dijo oportunamente, fue hallado sin vida el domingo por la noche en su departamento del piso 13 de la Torre Le Parc, en el barrio de Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como ustedes saben, la investigación está a cargo del Juzgado Nacional Criminal de Instrucción número 5, Manuel Arturo de Campo, y de la fiscal doctora Viviana Fein. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, se constituyó en el edificio para supervisar la aplicación de los protocolos de preservación de la escena del crimen por parte de la Policía Científica, de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía Federal Argentina, convocados por los funcionarios judiciales a cargo de la investigación. Los efectivos de la custodia del fiscal Nisman, pertenecientes a la Policía Federal Argentina, habían alertado en horas de la tarde respecto a la falta de respuesta por insistentes llamados telefónicos, al constatar también que no se obtenían respuestas respecto al timbre de la casa, y en virtud de la entrega de los periódicos del domingo, aún se encontraban en el palier, decidieron notificar a los familiares. Esto que oportunamente se comunicó también determinó que el fiscal disponía de 10 efectivos de la Policía Federal Argentina para su custodia personal. Por lo tanto, la custodia recogió a la madre de Nisman en su domicilio, lo llevó a la Torre Le Parc. Al intentar ingresar, la mujer constató que la puerta se encontraba cerrada con la llave colocada en la cerradura por dentro. Los familiares solicitaron entonces al personal de mantenimiento del edificio que convocaran al cerrajero para ingresar al departamento, y a primera hora de la noche la madre ingresó a la vivienda acompañada por uno de los custodios, hallando el cuerpo de Nisman en el interior del baño en su habitación, bloqueando la puerta del ingreso del mismo. Inmediatamente se notificó a la justicia de turno. Ante la presencia del juez y la fiscal, el personal policial logró entrar al baño y junto al cuerpo del doctor Nisman, que se hallaba en el suelo, se encontró un arma de fuego de calibre 22, además de un casquillo de bala. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo Nacional ratifica este comunicado que se dio a conocer por parte del Ministerio de Seguridad, y es todo lo que tenemos nosotros para informar. Es todo cuanto tengo para comunicar, en virtud de que esta investigación judicial se halla a cargo del juez doctor De Campos y tiene, por supuesto, todo el apoyo de parte de las fuerzas de seguridad para garantizar un total esclarecimiento de este hecho doloroso.